Hola, muy buenas, aquí Bolitas Gear y ahora vamos a probar un poco la nueva actualización. Como veis, el lobby ha cambiado, no sé si es porque se me ha bugueado a mí o porque ha cambiado de verdad. Ha cambiado un par de cosillas que en 2 horas se va a desbloquear la nueva semana, así que vamos a empezar, vamos a jugar a refriega de equipo y vamos a intentar por todos los medios encontrar una granada de las nuevas. Bueno, no sé si es granada o no, todavía no lo he probado, solo lo he visto. Y os voy a enseñar un poco cómo está Pico Polar, que os va a sorprender bastante. Que yo lo he estado viendo y demás en una partida que he hecho anteriormente. La subí, bueno, no la he subido, sino que la he transmitido un poco por Twitch. Así que os voy a enseñar cómo está Pico Polar, porque es flipante lo que ha pasado. A ver, que he retransmitido un poco por Twitch, solamente una partida. Y no es que me haya gustado demasiado. Así que ahora solamente voy a poner un poco. No creo que ponga la partida que yo haga, porque no suelo. No soy muy buena jugando. Así que caemos por Pico Polar. Que me da igual, la verdad. Otra vez me he metido con gente, tío. Os voy a mutear a todos. Vale. Voy a saltar más adelante. Buah, pues sí que cae a punto. A ver si la encuentro, la granada esa. Vale, como podéis ver. Bueno, me voy a acercar un poco más y ya sí. Y ya sí abro el paracaídas. A ver, abrimos el paracaídas. Como podéis ver, el bicho que había dentro, que solo podíamos verle el ojo, se ha escapado. Pero es que se ha escapado y ha dejado una huella. Bueno, una huella, un rastro de huellas que siguen hasta el mar. O sea que te da a entender que el bicho se ha ido hasta el mar. Que el bicho no puede ser un kraken, obviamente, porque ha dejado unas huellas como de pájaro. O sea que podría ser o bien un pájaro gigante. ¿Veis cómo está ahora Pico Polar? Se ha totalmente derrumbado, derruido. ¿Vale? Y ahora vamos a seguir. ¿Veis ahí abajo las huellas? ¿Las veis, no? Bueno, si queréis me puedo acercar un poco más todavía, sin que me disparen. ¿Veis? Las huellas siguen. Siguen por aquí. Siguen, siguen, siguen. Hasta que allí estaría la última. Aquí está la última. Que está de lado. O sea, está aquí de lado. Así que o bien se ha tirado al mar. O a lo mejor también ha podido salir volando, pero como no lo sabemos y no lo sabremos hasta que haya otro parche, otra actualización, pues a ver. Bueno, y ahora vamos a seguir un poquito. Vale, ganchos. Aquí suele haber cofres, suele. Vale, suficiente tambor. Lo voy a coger. Y es que me gustan tanto las granadas de impulso en este modo de juego. Porque imaginaos que hay un tío en una construcción hiper alta, ¿no? Pues cogéis, tiráis esa granada y la verdad es que es humillante. Es humillante cómo tiras al tío de la construcción. Es totalmente humillante. Mi novio suele utilizar mucho la pistola de mecha, que está bastante guay. Pero a mí es que, wow, no me motiva mucho esa pistola porque ya me he caído más de una vez en un sitio alto y no me ha hecho ni puñeterísima gracia. Vale, pues nada, hemos abierto aquí para nada. Ah, amigo, mira dónde estaba. Vale. Que no sé, estas casas nunca las looteo, o sea que no sé exactamente dónde pueden estar los co. ¡Eh! Aquí está. Vale. ¿No? Vale. ¿Cuántas han mandado? Supongo que una, ¿no? Vaya. Vaya, aquí está el que me va a llevar. ¡Oh! Que me ha cogido recargando, qué puta. Bueno, voy a probarlo dentro de la tormenta porque sé que fuera. Flipa, flipa esto, flipa esto. O sea, detiene completamente la tormenta. O sea, que puedo seguir looteando, ¿no? Madre mía, qué flipe, chaval.
Lo que pasa es que dura unos 5 segundos. Yo imagino que esto lo podríais utilizar cuando un compañero caiga. Lo tiráis en mitad de la tormenta. De la tormenta, iba a decir. Lo tiráis en mitad de la tormenta y podréis revivir a vuestro compañero, lo que sea. Y será mucho más fácil, o sea que... Flipad, colegas. Pues la verdad es que me ha gustado bastante, oye. A ver si... Bueno, voy a coger algo de materiales. Si encuentro otra. La verdad es que está muy cheto esto, ¿eh? O sea, bastante cheto. Porque además puedes campear dentro de la tormenta. Yo eso no lo había pensado, pero puedes campear. Son unos 5 segundos, pero puedes hacerlo. Y más cuando está la última tormenta, que sabéis todo lo que quita de vida. Podríais estar dentro perfectamente. No es mala idea, no es mal objeto, pero no le veo totalmente utilidad. Por el simple hecho de que no... O sea, tú lo tendrías que ocupar uno de los 5 huecos por eso. O sea... No sé hasta qué de hecho te puede salir rentable. A ver si por aquí encontramos. Vale, nada. Están para atrás. Creo que están por esa parte. Pero por aquí tiene que haber drones. Mira, ya está uno de mi equipo haciendo el guarro. No sea guarro, deja que cojamos todo el mundo el dron, hombre. Otro más. Bueno, también puedo empezar a lootear un poco esta ciudad. Ah, pues no. Yo creía que sí, pero va a ser que no. Aquí sí hay. A ver si encuentro aunque sea una escopeta. Va a ser que no. Bueno, me voy a tomar esto. Y hay un tío que está... Ay, no, me lo quitaron. Me lo has quitado, ¿verdad, no, hijo? Lo tenías que quitar, ¿no? Te acaban de meter un francazo. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero bueno. Chico, que me tienes aquí al lado. Y después a dispararla de... A tomar por culo, madre mía. La gente está muy loca. Eso ahora mismo, si me meto ahí dentro, me hace un montón y medio de daño. O sea, no sé ahora mismo el rango que tiene, porque no he podido estudiarlo totalmente. Lo mismo me meto en... Lo mismo me meto en creativo y lo pruebo. Se escucha por aquí pasos, pero... Como ya digo, lo de los sordos aquí en refriega es horroroso. Porque se escuchan disparos, paracaídas, se escuchan por todas partes. Sí, pues no he llegado. Bien. ¡Yupi! Uf, cómo odio que terminen ciudades. Bueno. ¿Alguien se ha dejado una escopeta gris táctica que no quiera? A ver. Hace tiempo que no veía los ositos rosas. Guau, qué reventado, chaval. En la partida de antes tampoco me hice muchas kills. Me hice 9, vamos, que no suelo hacerme muchas. Voy a usar esto por lo pronto porque... Muerto. Que la verdad... ¡Ah! ¡Otra vez! Madre mía. Sí, me había enfrentado a todo esto, ¿no? No sé dónde querías ir, pero no lo has conseguido. El otro día le hice una deleteada con este arma a una persona que me dio hasta pena. Le di, o sea, todos los tiros en la cabeza. ¿Dónde está? Un John Wick de pacotilla.
Pasa, campeón. Largo tal. ¿Lo has matado tú o...? No, te acaba de... Estamos dando vueltas, ¿verdad? Sí, estábamos dando vueltas. A ver, me está cayendo alguien por aquí. ¡Madre mía, cómo venía este! ¡Joder! Venía en plan, pim, pam, toma la casita, ¿ves nota? Hay escopeta ahí, no. No sé qué. Drop. A ver si me toca una escopeta, por favor. Bien, minigams. Ey. Míralo, míralo, míralo dónde está, tío. Coraje, mira a la gente así, ¿eh? De verdad. Uf. Qué nipazo. Me lo merezco, la verdad, totalmente. Chava. A ver, ya. We can fly. Ahí está. Colega, voy a por ti. Como no me vea y no tenga puesto lo de los sordos. ¡Hala! A campear, campo. Hostia, qué lástima. Lo siento, de verdad. Me ha dado mucha pena esa persona, te lo juro. Como haya sido, ¿verdad? Las que andan las ruinas, ¿verdad? A ver, yo he muerto por ahí, más o menos. Mira dónde está. Me encanta. Uf, le tengo un pánico a estos tipos de jugadores, tío. A los jugadores que van vestidos como de motero. He visto que ha caído uno. Qué mono. Es un noobie, tío. Son dos noobies. Qué lástima. No les voy a atacar. Lo siento, pero no. Me niego a atacarles. Están aprendiendo. Son personas que están aprendiendo. A mí me ha costado la misma vida aprender por culpa de los mierdas guarros hechos. Y aún así no he podido aprender del todo porque la gente es hiper guarra. Y nadie te da margen, ¿sabes? O sea, ven una persona sin skin. Y tú, te he visto, tío, te he visto. Tranquilo. Otra vez, puto. Pero en serio, la gente ve a dos sin skin o ven a uno y van a por ellos, a saco, en plan de hostia. Y tú lo ves, o sea, no sé si os había dado cuenta antes que estaban intentando construir una pared y no podían siquiera. Digo, mira, yo no voy a ser quien os mate, la verdad. Que me da mucha pena porque yo he estado en esa situación. Y yo lo he pasado mal. Yo lo he pasado muy, muy mal. ¿Que sigo siendo mala? Sí. ¿Que sigo sin saber construir totalmente? También. Pero el que la gente sea así de asquerosa... ¡Hostias! ¿Qué no te he dicho? Que la gente sea así de asquerosa... de verdad. A partir de ahí ese punto de acabar. A ver, por aquí he escuchado a alguien. Vas a caer detrás mía, ¿verdad? Madre mía, que deleteaba. Esto te pasa por ir detrás mía. ¡Hostias! ¿Qué cojones? Hostia, no me han marcado ni los pasos, para que veáis. Normalmente a mí me los marca. Pero bueno. ¡Hostias, qué mal! Disparo. Mierda. Me he encerrado yo solo.
Uf, coraje me dan las construcciones esas así que no sabes dónde está la gente, si arriba, abajo, izquierda o derecha. Dale, dale. Dios, Dios, cuatro personas ahí. Cinco. Vamos, los chavales, unirse. A ver. A ver. Ahí. Hostia, es un hombre, yo. Es un John Wick. ¡Uah! Perfecto. Vamos a bailar con este noobie, ¿no? Venga. Venga, baila. ¿No quiere bailar? Bueno, pues aquí lo vamos a ir dejando ya. Espero que os haya gustado el vídeo, por lo menos os haya servido para algo. Así que adiós.